mira todo esto. Todo esto. Todo este valle cubierto de nieve, de blanco, que da una postal increíble. Y estamos en la zona del Maule. No estamos tan lejos de la zona urbana. Lo tenemos ahí a la vista, digamos, es gratuito, entre comillas. Claro. Uno lo puede venir a disfrutar y qué lindo que tengamos estos lugares. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bio Bio en Ruta. Hoy desde la zona central estamos instalados aquí en la región del Maule porque vamos a irnos a la cordillera. Vamos a conocer el centro turístico, porque así se lo han llamado y así lo quieren imponer ellos y quieren que el mundo lo conozca así, que es el Paso Pehuenche, Paso Internacional Pehuenche, que conecta a Chile con Argentina, pero que en su trayecto tiene una cantidad de lugares lindos para poder mostrarles a ustedes, para disfrutar de la naturaleza, para conocer también mucho la nieve, que quieren ir a disfrutar de todo lo que nos ofrece nuestro lindo país aquí en la zona central. Vamos al Paso Pehuenche. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece. Tenemos distintos lugares, la cascada invertida, tenemos el propio Paso Pehuenche propiamente tal, tenemos la Laguna del Maule, tenemos montañas, valles, en fin, tenemos mucho para poder mostrarles a ustedes, así que la invitación es para que se queden en este Bio Bio en Ruta, porque estamos calentando motores, porque les vamos a mostrar el Paso Pehuenche y porque aquí partimos en este nuevo capítulo por Bio Bio TV. Esto es Bio Bio en Ruta, calentamos motores y partimos. Son las 8 de la mañana, estoy en Talca, nuestra primera parada, donde pudimos dormir aquí en un lugar llamado Casa Chueca Lodge. Muy linda, con hermosas cabañas, con mucha regalía para poder descansar y para poder desconectarse un poco recorriendo este lugar, que además, fíjense, tiene hartas cosas. ¿Eh? Tiene una laguna artificial, tiene piscina, tiene un casino, un restaurante, tiene hectáreas y hectáreas de entretención para poder disfrutar aquí en esta hermosa ciudad de Talca. Nos quedamos aquí anoche, hicimos un descanso para poder dormir, porque ahora, de aquí en adelante, tomamos rumbo hacia lo que es el Paso Pehuenche. Desde Talca nos vamos entonces hacia la cordillera. Desde aquí partimos en este recorrido. Bueno, es temprano en la mañana, vamos destino hacia este Paso Pehuenche, estamos en la zona maulina y nos vamos a encontrar con un querido amigo, don Felipe. ¿Cómo estáis, Julio? Rucandes. Rucandes, sí. Una agencia de turismo, ustedes hacen promoción de esta zona también, llevan a la gente en este lugar. ¿Qué vamos a ir a visitar hoy día? Estamos en la comuna de San Clemente, en la ruta CH115, el Paso Pehuenche. Vamos a visitar lo que es la zona de Monjes Blancos, sector Lo Aguirre. Vamos a tener vista de la cascada invertida, Salto del Maule, que son geositios importantes del territorio. Vamos a tratar de demostrar todo lo lindo que tiene la comuna de San Clemente para todo Chile. Ahora estamos aquí camino hacia este cruce, un paso internacional. Exacto. Que es medio raro y ya nos va a contar, tiene varias particularidades. Y además que tiene mucho tránsito. Afortunadamente nos tocó un lindo día. Hace mucho frío, es un viento helado que sí, se siente. Llega hasta los huesos, pero el sol por lo menos está acompañando. ¿Vamos a tener buen clima entonces? Sí, tenemos un día maravilloso, bien nevado arriba de la cordillera. El viento lo vamos a sentir, las temperaturas bajan rápido, así que bastante abrigado, con buen mate para empezar la jornada. Buen mate o cafecito, ahí estamos listos entonces y dispuestos. Felipe, partimos entonces. Vamos. Nos subimos al auto. Problema. Y nos vamos camino. ¿Cuántos kilómetros tenemos para allá más o menos? Por lo menos unos 70 kilómetros. Ya, porque estamos ahí. Estamos en la mitad. Mamá. Estamos en la mitad. En total, desde Talca hacia el Paso Pehuenche, el lugar turístico. ¿Cuánto es aproximadamente? 132 kilómetros aproximadamente de Talca. Dos horas. Y está absolutamente pavimentado. Exacto. Fácil llegar. Amigable la ruta, así que no hay tanto problema. Esta es una ruta que hay que destacar, que vamos a mostrarle a ustedes, así que partimos, ¿no? Vamos con todo. Estamos
comenzando nuestro ascenso. Vamos a llegar hacia la Laguna del Maule, ya les habíamos dicho. Estamos partiendo, pero les vamos a mostrar un lugar que nos encontramos en el camino. Estamos en unas termas, ¿no? ¿Cómo está Joyce? Hola. ¿Cómo nos está recibiendo bien, acá? Gracias. ¿Dónde estamos aquí precisamente? Estamos en las termas El Médano, séptima región del Maule. Ya, nos parece bien interesante. Estamos iniciando la ruta hacia la cordillera misma, ¿no? Donde vamos a llegar. Y nos encontramos con esto, que son aguas termales propiamente tal, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste. Ya, mira, estas son piscinas naturales. Hay varias piscinas acá en el lugar donde la gente viene a disfrutar en invierno, en verano. Bueno, acá está abierto todo el año. ¿Ya? Todo el año funcionando. Y bueno, están estas piscinas y también están esas que están a orilla del río. Son aguas termales que vienen del volcán. ¿Del volcán? Sí, acá tenemos dos volcanes, el Descabezado y el Quizapo. Y no solamente contamos con piscinas termales, sino además con baños de vapor. Ya. Con los baños de vapor que están ahí arriba, esos son saunas naturales. Ya. Son verdaderos saunas naturales y son maravillosos, sobre todo para la tercera edad, para la gente de repente que sufre, no sé, enfermedades, resfrío. Es como lo más atractivo acá del sector del Médano. Paréntesis, estamos al lado del río. Río Maule. El río Maule, que maravilloso además. Lindo el color del agua que tiene, realmente hermoso. ¿Estamos en el kilómetro acá? Kilómetro 104. 104, ya. Ruta Internacional Pehuenche. Ruta Internacional Pehuenche, sí. Vamos, esta es la entrada, ¿no? Sí. Mira, nosotros acá trabajamos durante todo el año. Esto tiene un costo muy económico que es de 2.000 pesos, que ya. Más que nada es para mantener el lugar. Y también contamos con baños, camarín. Hoy hace frío, pero igual... Igual la gente viene. Está con mucha gente, muchos han estado llegando. Lo bueno es que a la orilla del río también se hacen otros pozones. Ya. Que son totalmente libres. Ah, para ya. La gente que quiera venir a bañarse. Ya, o sea, si alguien quiere entrar a estos pozones, son 2.000 pesos. Sí, para la mantención y para claro. Los baños y los camarines. Los y que afuera, están por ahí afuera, es totalmente libre. Totalmente libre y sí. Accesible. Lo que hace la mayoría de la gente, va a la Laguna del Maule. Ya. Tempranito. También ahí está la cascada invertida. En, claro. En esta época está el sector Lo Aguirre, que es un sector de donde hay bastante nieve, arrendas de trineo, sí. Esquí, hay muchos carritos food truck para disfrutar. Y después como tipo 2 de la tarde la gente ya comienza a venir, ya como la última parada esta, ya para después regresar al hogar, se o podría sea, decir. Ya viene, a diferencia de lo que nosotros habíamos pensado, muchos lo hacen a la bajada. Sí. Hacen todo el recorrido, sí. Vienen de regreso hacia bueno, San Clemente, Talca, sí. Los destinos donde vayan, pero hacen una parada aquí, un relajo con agua calentita, calentita. Los vapores, y además mucha gente acá llega a almorzar, disfrutar. Oye, si nos quedamos mejor y hacemos otro día el paso Pehuenche. Es que acá pueden estar ¿no? todo el día. Por eso, y para la gente que no trae mejor, nada, ¿no? acá va a encontrar cocinería, acá usted de va todo. A encontrar de todo, de todo. Y estas aguas termales también. Sí. Maravilloso. Joyce, muchas gracias por un contarnos gusto. Esto. Y bueno, nosotros seguimos haciendo esta ruta, estamos comenzando en el Paso Pehuenche, en esta linda zona del Maule, estamos en la zona central haciendo este video en ruta. Con esta imagen, las aguas termales, seguimos nuestro camino hacia la cordillera. Vimos estas aguas termales recién, pero nosotros seguimos aquí rumbo hacia nuestro destino final, que es la Laguna del Maule. Aquí estamos en el Paso Pehuenche, estamos en la región del Maule. Y estamos en un lugar que lo vamos a mostrar, que se ve aquí, que tiene una particularidad porque se llama La Muela del Diablo. La Muela del Diablo, ¿por qué la Muela del Diablo? Por su forma, mira. Tiene forma de muela, claro. Sí. La gente popularmente le cambió ese nombre, así que es un geositio bastante importante. Su formación rocosa resalta de todo lo que es la ladera. Y lo gracioso es que tiene forma de una muela. Exacto. Una, tenemos la muela, aguda, sí, pero, ¿ah? La muela y el colmillo, le dicen. Al que está al lado, lado, claro. Tiene, ahí tiene razón. Sí, desde esta zona hacia arriba lo conocemos popularmente como el Valle de los Cóndores. Todo esto es el Valle de los Cóndores. Claro, mira. Comprende precioso. Los saltos del Maule, las paredes de escalada hasta los Monjes Blancos. Los registros de la Muela del Diablo son en el año 1939 por un grupo de expedicionarios alemanes que recorrió toda esta zona. De hecho, hay fotografías bastante lindas
sobre esa, no sabemos si hay más registros antes, pero fotográficamente hay uno del año 1939. Cuéntame, ¿y uno puede llegar ahí o no? Claro, uno lo puede hacer desde el puente del camino al Cajón del Campanario. ¿Ya? Aproximadamente son 2 kilómetros hasta su cumbre, digamos, de la muela, pues, para todo público, digamos. Ah, ya, es simple, no es tan difícil. No. Perfecto. Pero incluso en invierno como ahora, ¿o? En estas condiciones se puede hacer, ningún problema, hay que tener ciertos elementos, claro, una buena bota, impermeable, quizás polaina, raqueta, la asistencia a algún guía, pero fácilmente pueden subir sin ningún problema. Panorama, si quedando por acá. Por semana. Si continuamos por el sendero, vamos a ver el Salto del Maule desde abajo, la cascada invertida desde abajo. Desde abajo, mira. Claro, bastante bella. Vemos las 3 terrazas de la cascada. Oye, la cascada que la vamos a ir a ver ahora, para que ustedes ahí estén atentos, se las vamos a mostrar. Qué interesante además verla desde el piso. Claro, ¿no? Es bastante grande. Porque la postal clásica como desde arriba, ¿no? Sí, aparte vemos la zona de la cascada y al lado izquierdo de la cascada tenemos un geositio bastante importante para la escalada que se llama La Cárcel. Son bloques basálticos columnares de más de 70 metros, mira, así que han venido grandes escaladores a nivel mundial a escalar solamente esa parte. ¿Cómo no maravillarse con todo esto, Felipe, y que lo tenemos ahí a la vista? Digamos, es gratuito, entre comillas. Claro. Uno lo puede venir a disfrutar y qué lindo que tengamos estos lugares. Vamos a... Seguimos, pues. ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿La cascada? Seguimos la cascada invertida. ¿Ya? Así que vamos, pues. Ya, vamos. Seguimos haciendo este bio en ruta. Nos queda harto todavía. Recuerden, pueden ahí comentar en hashtag bio en ruta. Y seguimos comentando y seguimos conversando y seguimos mostrándole a ustedes lo lindo de este lugar. Mira, es que esta postal es maravillosa. Si uno la ve, la podemos estar aquí todo el día, mirando esta hermosura que nos entrega el Valle de los Cóndores, ¿no? Exacto. Que estamos aquí en la zona central. Ya, nos vamos a la cascada. Vamos. Vamos.
seguimos haciendo esta ruta, vamos a hacer una parada porque estamos en este lugar que es el último centro comercial, digamos, entre comillas, un supermercado, por decirlo de alguna forma, antes de subir, ¿no? Que es donde podemos abastecernos para ir a este hermoso paso Pehuenche. Cristian, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Anfitrión. Cristian Rojas, sí, sí. Oye, cuéntanos un poco, qué es importante estos datos, porque uno cuando a veces sube, cree que en todos lados hay para poder comprar y no, para arriba no hay muchas cosas para comprar. Este es uno de los puntos que hay que tener ahí en consideración antes de subir para abastecerse, ¿no? Esto es una parada obligada de todos los que suben al paso Pehuenche. Estamos en el kilómetro 45. Acá tenemos, la verdad, que uno de los locales más completos que hay. Entonces, es el último lugar de abastecimiento. Y tenemos desde alimentación en el restaurante que tenemos afuera y todo lo que sea para el viaje, la gente viene de Talca o de otros lados, claro. Todos pasan aquí. Agüita, qué sé yo, cosas para comer aquí. Bueno, y artículos, tenemos ropa, calcetines para los chicos, mira, que suben a la nieve, guantes, tenemos de todo, y artículos, electrónica y todo lo que es para que el viaje sea placentero acá en el Paso Pehuenche. Parece como superficial, pero es importante esto, ¿eh? Es sí. Importante porque de verdad que arriba hace mucho frío. Lo vamos a ver comprobar nosotros cuando lleguemos allá, pero de verdad que ir bien equipado es importante para este tipo de lugares. Hay muchas personas que suben y no traen, no vienen preparados. Sí. Y sobre todo cuando vienen con niños chicos. Es muy importante que la gente suba con una ropa de cambio, que traiga los elementos necesarios, porque una vez estando arriba, después ya no hay como... ¿Cómo pasar el frío? Sí. Oye, tú eres además el presidente de la Cámara de Turismo de acá de Pehuenche, del Paso Pehuenche, y me imagino que también esta temporada es bien importante para ustedes, como comerciantes de la zona que se mueven en torno al turismo aquí en este sector. Sí, pues mira, para nosotros como Cámara de Turismo, efectivamente yo soy el presidente, ha sido una lucha constante de poder nosotros posicionarnos en el Alto Maule, arriba, en la cordillera, por sobre las empresas que trabajan ahí, porque siempre han tenido ellos el privilegio. Nosotros nos hemos visto muchas veces mermados en relación al desarrollo que se debiese llevar a cabo acá en el sector del Paso Pehuenche. Hoy día nosotros estamos en contacto directo con la delegación presidencial, estamos en distintas reuniones para que los emprendedores locales tengan una oportunidad, se puedan desarrollar y que esta zona pueda crecer en cuanto al turismo, porque estamos en pañales, tenemos un alto potencial, pero nos falta mucho todavía por desarrollar. Por ejemplo, mostrarlo, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hacer nosotros en este capítulo y que les vamos a contar en breves minutos más. Falta eso, falta promocionar este destino. Sí, una parte es la promoción y otra parte es la infraestructura que se necesita. Entonces, para eso tienen que todos los organismos tienen que ponerse de acuerdo para poder desarrollar el Paso Pehuenche. En cuanto, no tenemos baño, por ejemplo, no tenemos información. Señalética. Hay personas que se meten a sectores que no están permitidos y que ocasionan todo después un despliegue para poder ir a rescatarlo, por ejemplo. Llegado a otro punto de interés en esta ruta del Paso Pehuenche, aquí en la zona central, estamos en la región del Maule. Estamos en la conocida Cascada Invertida, que es otro de los puntos donde la gente viene mucho. Pero claro, ahora de invertida tiene poco, está todo congelado. Pero bueno, era una parada que había que hacer, sí. Y se las vamos a mostrar igual. Uno de los sectores también de atracción turística bien importante aquí en el Paso, ¿no? Sí, como estamos en el sector del Saltos del Maule, una zona bastante de interés turístico para la comuna. Está compuesta por 14 saltos de agua, los que más vemos son 3. Y en la temporada estival y de verano podemos apreciar todos nuestros saltos. En la actualidad están congelados algunos, como sí, al fondo. Y bueno, y el peligro de la zona también hace que nos ubiquemos acá. Claro, eso es importante, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no están en la cascada? Porque los saltos funcionan, en verano la cascada por una funcionalidad del viento, claro, la tira agua para arriba también, claro, entonces se le llama así cascada invertida. Pero ustedes dirán, ¿por qué no estamos ahí en este momento? Tú me decías que es muy peligroso meterse para allá, porque está como todo congelado y hay grietas que eventualmente, como está congelada, está con nieve más bien, uno puede pisar mal y puede caerse al barranco, digamos, al precipicio.
Claro, detrás de donde estamos hay una quebrada de más de 100 metros de altura. Claro. Donde cuando hay desconocimiento del territorio y de la zona puede caerse y precipitarse, claro, al vacío. Entonces, lo más sano y lo más responsable en este momento es mantenerse en este sector que es seguro. La caída, digamos, los saltos están aquí. ¿Cuántos metros por aquí? Son 50 metros menos, ¿no? 60 metros, claro, aproximadamente. Por ahí. Pero evidentemente hay un riesgo de poder caerse porque está todo con nieve y eso tapa evidentemente las precipicios, las fisuras y todo. El fenómeno de la cascada invertida llama mucho la curiosidad del turista y de la gente que practica deporte aventura. Tenemos destacados deportistas a nivel mundial que se han lanzado, digamos, de la cascada, el Salto del Maule, cuando vienen con su caudal natural grande. Y emprendedores turísticos que realizan descenso por la cascada invertida durante la temporada de verano. ¿Por qué en sí se da ese fenómeno? ¿Es por el viento, no? ¿O hay otro fenómeno, otra característica que desconocemos y que produce finalmente que el agua se devuelva de alguna forma? Claro, el efecto básicamente es por las presiones de aire. Chocan los aires que vienen desde el valle hacia acá y con los que se juntan con los vientos de Argentina. Ya. Chocan en las quebradas, se produce una presión y esa presión hace que el viento sea tan fuerte que las partículas de agua suban, no toquen el suelo y, claro, se devuelvan como una cascada hacia arriba. Es una cascada bien particular eso. Como que, claro, hecho, un fenómeno muy particular que, sí, se da en muy pocos lugares. En el Maule hay otro sector, para los quiñes, que también se produce ese fenómeno, pero netamente depende de la posición y hay un horario, obviamente, donde hay mayor cantidad de viento en la zona, se produce con mayor fuerza el agua. Hay personas que vienen durante la mañana, no se lo recomiendo. ¿No? No, porque no van a pillar el fenómeno. El fenómeno pasa al mediodía, de las 12 hasta las 6, 7 de la tarde, dependiendo del día en todo caso, pero esa es la mayor parte donde se genera el viento, digamos, en la cascada. Recordemos que el salto se llama el Salto Lo Aguirre, que viene del estero Lo Aguirre en el Cajón, y por interés turístico ha cambiado, como popularmente lo conoce, como la cascada invertida. La cascada invertida, claro, que se ha hecho bien popular. Mira, qué interesante el fenómeno eso. Vayan el dato que estabas tirando, que es de 12 el día hasta 6, 7 de la tarde, 6, 7 dependiendo de la, tarde, la jornada, ya, si hay mucho viento. Si usted anda por aquí por la zona, evidentemente en el verano, cuando esto ya se vaya la nieve, lo blanco, ¿no? Y quiera mostrar o quiera ver la cascada invertida, hay que venir entonces en ese rango horario. Qué lástima que, bueno, por el fenómeno también del fenómeno climático y por tema de seguridad, no podamos verla, no podamos acercarnos por tema de seguridad. Estamos en pleno invierno, las condiciones cambian. No haberla disfrutado ahí en vivo, bueno, una por otra, porque uno también, tú dices, no, claro, la pudimos ver, pero mira, mira esta belleza que está acá, ¿no? Sí, un manto, o sea, blanco hermoso. Absolutamente, una por otra. Hemos llegado, tal vez este es como el sector principal donde la gente se reúne, se junta. Estamos en el kilómetro 134, en el sector Lo Aguirre, una zona habilitada para el comercio también, donde la gente puede jugar, estar al aire libre. Sí, aquí está el fuerte del turismo invernal para la comuna de San Clemente. La comuna habilita este sector del Proyecto Lo Aguirre, donde tenemos, bueno, carabineros. Está carabineros. Baños, están, comercio, claro, también de San Clemente. Empresas de turismo también que prestan arriendo, digamos, de trineos, raquetas, etcétera, etcétera. Cuando se toman los tours, los viajes, lo que sea, al Paso Pehuenche, llegan aquí, hasta este aquí, claro, claro. Hasta aquí está la zona habilitada para el turismo. Para poder ingresar ya sabemos que hay que tener algunos permisos, sí, adicionales para seguir subiendo, pero hasta acá podemos llegar todos sin ningún problema a prestar servicio. Otro elemento importante de este lugar, Felipe, es la cascada que está aquí. Claro. Que está congelada, porque es un sendero, un trekking cortito, ¿no? ¿Son cuántos? ¿200 metros para allá? Sí, 200, 300 metros hacia la cascada. En el Pehuenche tenemos varias zonas de escalada en hielo, es un deporte emergente, no más de 4 años que se está realizando escalada en hielo. Y esta es una de las principales cascadas, que se llama La Madriguera, la más cercana que tenemos de acceso. Cuando se abre, claro, el sector de Lo Aguirre, podemos fácilmente escalar en hielo, estando las condiciones de frío, sí, po, sí, para poder escalar en el lugar. La verdad es que hay mucho por hacer aquí en este sector. Estamos en el sector Lo Aguirre, ya a punto, digamos, de ir culminando nuestra expedición al Paso Pehuenche para mostrárselo, porque todavía nos queda la Laguna del Maule, que vamos a ir
Entiendo que está medio complicado el acceso. Además, Carabineros tiene cortado porque ha nevado mucho, porque el camino a veces no aguanta. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos, pero se las vamos a mostrar sí o sí aquí en este Bío Bío en Ruta. ¿Te parece, Felipe, que sigamos? Sí, pues, sigamos nuestro camino. Porque esto hay que seguir para allá, ¿no? Claro, seguir ya. La misma ruta, así que vamos con ya, todo. Pues, seguimos entonces en ruta, haciendo Bío Bío en Ruta. En la ruta estamos haciendo el Paso Pehuenche. Nos vamos a la Laguna del Maule. Bueno, hemos llegado por fin, después de mucho recorrer, a nuestro destino final, que es la última parte, digamos, que les queríamos mostrar de este camino, que es la Laguna del Maule. Hemos llegado, la tenemos aquí a la vuelta, cubierto de nieve también todo el entorno. Misión cumplida, podríamos decir, ¿no? Sí, estamos en el sector del Valle de los Cóndores, una zona bastante importante de geoturismo, más de 500 vías de escalada en roca. También tenemos una sola escalada en hielo que se llama Lagunita ahí atrás, y el imponente volcán Campanario, un ícono de la región del Maule con un solo ascenso. Cajón de Bobadilla, una zona de la era de esquí bastante entretenida. A nuestra espalda ya está el camino a la laguna. Lamentablemente, como dijimos, el acceso está medio complicado por temas de avalancha, claro, y acceso de nieve. Así difícil, que pero la tenemos igual ahí para que ustedes la puedan ver. Cuéntame respecto al tema de la laguna, pues nos decían aquí en esta laguna que hay volcanes debajo, ¿no? Claro, se dice que la laguna es un mega volcán, está rodeado por más de 100 volcanes. ¿100 volcanes? Sí, pues cada uno, que son cerros, la verdad, son montañas, algunos volcanes como el Domo del Maule, un volcán que uno puede ascender en solamente una hora. Wow. Son volcanes ya secos, extintos, digamos. Yo había escuchado por ahí que es como una especie de Yellowstone esa laguna, ¿no? Claro. En algún momento, si hace erupción o empieza a activarse, se complica todo el entorno aquí. Claro, el maulino en general tiene la teoría de que si ahí pasa algo acá en la laguna, el valle se llenaría de agua, digamos, pero muy difícil que pase. ¿Pero es verdad eso o parte de la mitología del mito? No, existe un mega volcán, digamos, dentro de la laguna, debajo de la laguna. Mira, oye, esto nosotros lo vemos blanco ahora, pero me imagino que en verano cambia, por supuesto, el color, totalmente. Pero además también mantiene su belleza, ¿no? Porque cambia la temporada, pero no deja de llamar la atención y ser impresionante un poco la vista que tenemos acá. Aquí abajo, ¿qué encontramos? Aquí encontramos lo que es el Valle de los Cóndores, con vegetación pequeña. Mira, y abajo hay una laguna chiquitita ahí, mira, no sé si se la alcanza a ver. Esa laguna del Pozón del Gringo. El Pozón del Gringo, ya. Hermoso atractivo turístico durante el verano, los escaladores lo ocupan para refrescarse. Sí, disfrutar. Mucho calor aquí, me imagino, ¿no? Exacto. Felipe, yo quería agradecerte. Muchas gracias. Por esta guía extensa que nos hiciste por distintos lugares aquí en el Paso Pehuenche. Más para allá, ¿qué hay para allá? Está el cruce, propiamente tal. Claro, pillamos la aduana. ¿Cuánto más allá? No, 3 kilómetros. Pillamos el paso fronterizo y ya después pillamos ya el límite. Ya durante el límite estamos en la base de un gran volcán, que es el Campanario. Mira. Y al otro lado ya pillamos la zona de la comuna o la localidad de Malargüe, que es la localidad más cercana de Argentina. Ya. Mira, qué maravilla. Una opción extraordinaria aquí en la zona central de nuestro país, zona centro que está cerca de Talca, la comuna de San Clemente, mostrándoles a ustedes lo lindo que tiene nuestro valle central, también nuestra cordillera acá en nuestro país. Felipe, muchas gracias por este recorrido extenso. Y nada, momento idóneo también para poder cerrar desde aquí este capítulo, nuevo capítulo que hicimos de Bío Bío en Ruta, recorriendo Chile y algunos lugares del mundo también para ustedes, llevándoles a ustedes estos hermosos paisajes que refresquen un poco la mente, viajando con nosotros, llevándolos a sus hogares todas estas hermosas imágenes que le estamos mostrando a ustedes. Nos encontraremos el próximo fin de semana con un nuevo Bío Bío en Ruta. Seguimos viajando, seguimos recorriendo y seguimos compartiendo con ustedes nuestra experiencia aquí en estos hermosos paisajes que nos entrega la naturaleza. Nos encontramos el próximo fin de semana y recuerden que viajar hace bien. Así que lo pasen bien. Nos encontramos. Chau, chau.